pura piedra, que tierra. No broma. La cruz del perdón, la última morada, cuando traen un cajón cuando vienen a enterrar. Es como se dice la cruz del perdón. Mucha gente la busca, pero es realmente aquí. ¿Qué es lo que se hace aquí? Pues se pone una veladora para la gente que no tiene su muertito, que no los tiene aquí, pues que vienen y dejen una veladora o algo. Y el que está abajo. ¿Qué? ¿Abajo no se ve? ¿Es pura tierra? No, es cemento. Ah, cemento. No hay ninguna lápiz, digo, ninguna... Sí, un cajón está abajo. ¿Cajón? Sí. Ahí sí sacaron, le metieron más abajo. Ah, pues le cubrieron con cemento, ¿no? Sí, lo cubrieron con cemento. Sí. Íbamos un amiguito mío que vivía ahí y yo, y con baldecitos, y acá habíamos estado. Y una de las veces se oía llorar. Y nos quedamos sorprendidos, ¿no? Y luego me dijo mi amiguito, ¿oyes llorar? ¿Oyes que grita? Sí, vámonos, hijo, vámonos. Y entonces el papá de ese muchacho trabajaba en salubridad, ya murió el señor. Entonces, pues nos vinimos, creo que con la gotita de agua nomás, nos salimos, porque nos dio temor, porque se retumbaban los gritos. Entonces, cuando llegamos, me mandó a hablar el papá del niño. Y uno me dijo que si era cierto lo que su hijo le decía, que se oían gritos como abajo de la tierra. Le dije, sí señor, sí se oye. De lo único que yo me acuerdo, que la pusieron en el descanso. Ahí hay un descanso. Aquí estamos, esta es la tumba más vieja que hay. Esta es la tumba más vieja. Hay dos cuerpos aquí. Descríbamela. Este trabajo aquí no se hace, lo trajeron de afuera. Viene del otro lado. Del otro lado. Había unas placas aquí, pero pues se las robaron para venderlas. Hay dos cuerpos aquí. Uno es de 1867, el otro 1899. En las otras eran de 1860, pero fueron robados todos los para venderlas en las recicladoras. La tumba más antigua en el Panteón del Rosario pertenece a De Hueca Yanco, que nació en Grecia y falleció en Nogales el 30 de agosto de 1902. No, esa no es la más vieja. La más vieja es Sandoval. Esta de los Elías, el fundador de Nogales, son las más viejas. Uh-huh. Hay dos personas hasta aquí, porque él me refiere que la primera fecha es de nacimiento y la de 1899 no, es de muerte. Son dos personas las que están aquí, y las demás se las robaron porque eran de 1863. Aquí adelante, mandaron a una muchachita que vivía aquí enseguida. Pero en las que vienen ahora son muy chiquitas, no creo que sepa. Entonces iba una mano caminando.
y la muchachita iba a mandar, iban para que lo de ella, iba la mano caminando y la niña vio eso y se enfermó horriblemente. Es que de lo que yo vi, que muchas veces venían a hacer ritos satánicos aquí en el panteón. Se veía mucha gente. Una vez vimos unos encapuchados así con las batas y cantaban bien raro. Aquí se hacía la brujería. Encontramos gallinas negras, gallos negros, collares, libro de la magia negra, cuchillos, espadas, todo se encontraba aquí, veladoras de cebo, de todo aquí. Había cuatro pilarcitos que tenían la figura del diablo y todos los días era la misma. Inclusive una vez hicieron, eran como unas 300 gente que hicieron la estrella de cinco picos, todos con túnicas blancas, negras y rojas. Llegó la policía y no le dijo nada. ¿A qué hora fue? Como a las 11:30 de la noche. Todos los días venían aquí. Allá para aquel lado encontramos un borrego, un chivo. El chivo decapitado. Y el borrego sin testículos. Pues sí, sí la conozco, pues mejor me quedo callado. Para no tener problemas. Ahorita le platico quién es él. Perfecto. Oye, aquí en el panteón no he visto brujas. Pues sí, una vez las tuvimos que sacar a piedradas a las mujeres. ¿Piedradas? ¿Pero por qué? Porque se traen chivos o gallinas y les cortan la cabeza y hacen lo que les da. Que tienen como más, son más sensibles. Bueno, las brujas sí es una conocida, ¿no? Pero la dueña de la hierbería. La hermana de la dueña. La hermana de la dueña de la hierbería. Son los martes y viernes, son los que vienen. ¿Siempre vienen? Sí, y no nada más aquí, también se van al otro panteón, al Nacional. No, es la única vez. La otra vez nos pasó cuando estaba chamaco allá en la esquina, por fuera del panteón, un gato negro, lo agarramos, lo tiramos para dentro del panteón y se regresaba en el viento, y éramos tres. En el viento, los tiramos contra la barra del panteón. Antes de llegar a la barra del panteón, ya estaba sobre nosotros. Yo viví ahí, fui a parar hasta allá, hasta arriba, hasta el terrenato, una tienda que había. Luego ahí en la puerta del panteón, tengo una sombra que te la abarca uno en la noche. ¿Pero como te tapa? Sí, te va arropando. Y mucha gente la ha visto ahí, cuando pasa por ahí, por eso mucha gente no pasa por la puerta de agarra, para aquel lado de la banqueta. Una sombra. Lo abarca uno. ¿Cómo estuvo? Ay, un día aquí a mediodía iba llegando, me senté aquí en la pura esquina. Y de repente un viento helado, cuando menos pensé, me palmaron la espalda. Tres veces y no era nadie, a mediodía. Y dije, pata, ¿para cuando las quiero? ¿Cómo estuvo? Ay, un día aquí a mediodía iba llegando, me senté aquí en la pura esquina. Y de repente un viento helado, cuando menos pensé, me palmaron la espalda. Tres veces. Pero pues no es nadie. Anda jugando. Y por atrás nos pasa un niño corriendo. Y aquí la señora sentada.
Sada.